y mucho brillo y elegancia en nuestro modelito del día de hoy. Lo primero que quiero contarles es que la toma de la pileta terminaba conmigo tirándome al agua. Pero yo no sabía que el día se iba a poner nublado, frío y ventoso, así que esa parte decidí suspenderla. Y ya que hablamos de viento, como ven, tuve algunos problemitas para que los globos se quedaran en su lugar para hacer las tomas. Eso se soluciona muy fácilmente aumentando el peso de las plomadas que le puse abajo o también poniéndole las mismas plomadas a estos globos con helio. De esa manera no van a andar deambulando por la pileta y se van a quedar quietas en un mismo lugar. Y ahora algunos tips y aclaraciones sobre el armado. Primero hablemos sobre los pesos que utilizamos, que en estos modelos me parece que es lo más importante. Como pudiste ver, toda la base del número 50 está hecha con globos que tienen un poquito de agua. Es solamente un poquitito de agua en cada globo y queda súper estable. Si te fijaste, cuando estaba en la pileta se movía, pero en ningún momento se inclinó o se cayó, o sea que funciona perfecto. Para los globos con helio usamos un sistema bastante parecido: una flor que siempre va a estar flotando y un globo con agua que se va a asegurar de que el globo con helio no salga volando. Y además de ese peso que llevan los modelos, también utilizamos otro peso que va a funcionar de ancla, que en este caso era el hilo de nylon con la plomada. ¿Sí? Una plomada de pesca común o cualquier otra cosa pesada que le puedas atar al hilo. Te recomiendo mucho englobarlo como de esta manera, como lo hicimos acá, o también utilizar un globo 12 pulgadas y meterlo adentro. ¿Sí? Podés abrir el globo, así, y poner la plomada adentro. Y con esto lo que vas a evitar es que raye el fondo de la pileta si se mueve, y además, al ser del mismo color del fondo, no se va a ver. Y ahora la pregunta que seguro estás pensando: ¿lo podemos poner en el sol? Y la respuesta no es tan sencilla. Sabes que los globos de látex no son muy amigos del sol. Si lo ponemos en pleno verano, al mediodía en el sol, es posible que no lleguen a la tarde. Creo que este modelo es más apto para estar más tiempo al sol. Si lo pusieras todo el día al sol, el globo metalizado no le va a pasar nada. Es posible que a la flor que esté abajo se le reviente algún pétalo, pero igualmente va a seguir flotando. Es muy difícil que se reviente completa. Para nuestro 50 la cosa cambia un poco, porque si lo dejáramos todo el día al sol, es posible de que algún globo 12 pulgadas o algún globo 260 se desinfle y no nos quede tan bien. Y el consejo final sería que los utilices en una fiesta a la noche y una vez puestos en la pileta, los logres iluminar con algunas luces y eso sí te va a quedar fantástico. Y ahora te toca a vos. Elegí alguna de estas 4 ideas para seguir, pero antes de irte, le dejás un me gusta a esta idea y te suscribís al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.